Entre 2016 y lo corrido del 2017, Transmilenio ha venido trabajando para mejorar la operación de transporte de los capitalinos, realizando más de 663 mejoras en 20 meses. La fluidez, rapidez y frecuencia en el servicio de Transmilenio está empezando a percibirse. Rediseño de rutas. Realmente las rutas están pasando un poco más vacías y con un poco más de frecuencia. Simplemente es adaptarnos a las nuevas estaciones con las cuales tenemos que hacer transbordo o conexiones. Ampliación de horarios de operación. Ampliación de estaciones. Estamos contentos con la apertura de esta estación, pues la verdad hace mucho tiempo la estábamos esperando y vemos que va a facilitar muchísimo el transporte específicamente en esta zona de Bogotá. Entonces muy bien Transmilenio, gracias. Nuevos cupos de cicloparqueaderos. Definitivamente hace unos 6 meses se notaba que las bicicletas que ya no daba abasto, que había demasiadas bicicletas. Uno llegaba a esta hora y ya no había dónde ponerlas. Optimización de la flota. Nuevas rutas. Ampliación del servicio en otras zonas de la ciudad. Cambios de trazados, ajustes en la frecuencia y reorganización de paradas. Módulos Braille. Nueva señalización en paraderos de buses duales. Muchísimo mejor, porque incluso hay veces que no tiene presente la ruta, o por lo menos en mi caso, si yo voy a Chapinero, o sea, yo sé cuál es mi ruta, pero si me quiero ir a otro punto, me tocaría como mirar la aplicación. Las mejoras enunciadas han ayudado a disminuir la congestión de buses en las estaciones, reducir los tiempos de recorrido de los usuarios y generar mayor fluidez en las conexiones entre troncales. Alcaldía Mayor, Bogotá, mejor para todos.